Y ella va a ser una concejal que va a estar disponible 24 horas, 7 días a Ajá. semana, todo el tiempo. Cuando usted la llame, ella va a estar ahí. Okay. No es como ahora que lo llama y nunca aparece. No, 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 ahora no. Ahora nunca se. Cuando salen a buscar votos, ahí sí, pero. Exactamente. Principalmente el que usted mencionó ahorita. You run against Andre? Yes. Okay. Okay. Because Andre hasn't done anything for me. Okay. Okay, thank you, I sir. promise to do Thank it. you. Thank you. Okay. Give you Thank you for both your for time, me. sir. Thank you so All much. right. Son, but it's people must be coming in like right over there. Somebody had their car stolen. Oh, A okay. couple of houses here have been broken into. They caught one guy one time. Oh, wow. They actually, Robbery? yeah, robbery. The, you know, the, that house in the corner has been broken into. There's one next to it was broken into. I think that one was last summer. El querer correr hacia este barrio es porque he visto las necesidades de mis vecinos donde yo vivo. Tienen muchos problemas. Lo acabas de escuchar en algunas entrevistas que has hecho. El crimen que está viniendo, robos de carros, asaltos a las casas, los huecos en las calles, en las pistas. Esas son las necesidades que me han hecho tomar la determinación de correr como concejal para el sexto barrio. Lo que yo tengo en mi mente es crear centros de recreación. Con que haga uno es muy importante porque el sexto barrio no lo tiene. Según los pedidos de la misma gente que vive aquí, de los mismos vecinos que trabajan hasta tarde, necesitan dejar a sus niños. Eso es una de las cosas que me preocupa. Me preocupa a la gente envejeciente que también se queja de no tener centros de dónde ir. A veces sus familiares les da pena dejarlos solos en la casa. Esas son las cosas que me preocupan. Me preocupa el crimen que está llegando, la drogadicción para nuestros jóvenes que a veces después de la escuela no tienen dónde estar, entonces se dedican a cosas que no son convenientes para ellos. Esas son las cosas que yo ahorita estoy preocupada en tratar de arreglar, que el otro concejal ya ha estado aquí y tú mismo lo has escuchado, los mismos vecinos lo dicen, no lo digo yo, o sea que a eso me voy, al complaint de la misma gente, de los mismos votantes, quienes nos ponen y nos dan la oportunidad de estar ahí para ser la voz de ellos y para servirles a ellos, no para que los que están en las sillas de la municipalidad se sirvan de los votantes. Yo invito a toda mi comunidad, el sexto barrio, a todos en general, a todos. Each of you, please vote for me, May A. A todos mis compañeros latinos, por favor, denme ese voto de confianza, mayo 8, tengan la seguridad que yo voy a trabajar por ustedes, voy a estar ahí. Hoy día también quiero agradecer a mi amigo, a mi hermano del alma, Félix García, que me está apoyando, que se ha comprometido también conmigo, está caminando conmigo, a Rosy, mi campaign manager, que ha dedicado y está dedicando todo el tiempo, y a todo mi grupo de campaña, pero más que todo a todos los votantes, por favor, mayo 8, ayúdenme, les pido por favor, muy humildemente, esta señora que está aquí, yo soy mamá, soy abuela, y sé las necesidades que tienen todos y cada uno de ustedes, denme su voto de confianza, que tengan la promesa que voy a cumplir lo que todos ustedes me están pidiendo, la necesidad de tener una guardianía para que cuide las calles, la necesidad de que las calles se les cubran los potholes, los huecos, y la necesidad de lograr abrir un centro de recreación para todos esos padres latinos, americanos, afroamericanos que necesitan dejar a sus niños después de escuela. Voten, mayo 8, 2A, María Rivas.